Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. 2 metros de distancia de una persona a otra y lavarse las manos frecuentemente. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estás en NBR. Estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Y una charla con tres referentes, con tres hombres de la política, con tres dirigentes que van a abordar un tema más que significativo y tiene que ver con el Banco de Tierras, esta idea que en su momento presentó Daniel Jussé. Tenemos media horita, pero claro, no deja de hacer ruido la nota que acabamos de hacer con el intendente. Así que lo primero que les pido a los tres, empezando por Gillo, ya que lo tenemos arriba, siguiendo por Mateo y luego por Daniel, es qué reflexión les merece esta especie de admisión que ha hecho Mayotti de que podría dejar el cargo de intendente. Gillo. Sí, bueno, estos son comentarios, cosas, supuestos. Yo creo que Santiago siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Esto es una de las cosas que siempre se comentaban en Navarro, digamos. Harto sabido que tenemos un intendente muy capaz, eso se visualiza en su trabajo de gestión en nación y provincia, y bueno, no es nada raro de que pueda tener algún ofrecimiento. Él mismo lo dijo en otra nota, no escuché la nota de él ahora, pero que todavía no había nada de firme, sino había algunos comentarios, había salido una nota, creo, en el diario El Día. El diario El Día lo publicó, hoy Clarín hace referencia a los cambios de gabinete. El diario El Día da su nombre como segundo de María Eugenia Bielsa y Clarín en tapa hoy habla de cambios de gabinete sin dar nombres. Es decir, vos decís, no hay nada todavía concreto. Mateo. No hay nada concreto. No hay nada concreto. Y si lo hubiese, la verdad que es genial para Navarro, porque siempre, como bien te lo habrá dicho Santiago, sin haberlo escuchado, que él mientras pueda estar en un lugar que pueda conseguir más para Navarro, o sea, muchísimo mejor, y se puede, podemos alinearlo mucho más a Navarro todavía a nivel nacional y provincial. De hecho, si estuvo trabajando en un momento tan complejo como fue los 4 años cuando tuvo que trabajar con la oposición y que, bueno, que le costó llegar a lugares que llegó y que inclusive pudo conseguir cosas para Navarro, en base a su gestión, yo creo que esto, como articulador, él de cuestiones que pueden sumarle a Navarro, hacerle bien a Navarro, yo creo que él puede llegar a agarrar un cargo de esta índole pensando, por supuesto, en que pueda sumarle a Navarro, o sea, no va a agarrar o no va a tomar nada de que sea, no sume para acá, para la gestión, que digamos, la gestión somos todo el equipo junto. Bueno, vamos a dosificar el tiempo, perdón, Gillo, que te interrumpa, pero vamos a dosificar el tiempo, sí. Así no se nos escapa. Daniel, abrí tu micrófono, por favor. Te escuchamos, Mateo. Bueno, buen día, Alfredo. En primer lugar, quiero solidarizarme con vos y con toda la prensa, porque si hoy vamos a hablar acá de un derecho constitucional como el acceso a la vivienda, también la libertad de expresión y la libertad de prensa, sí, es un derecho. Y con la nueva, con la creación de este nuevo observatorio, seguramente ustedes van a estar observados, y no le hace bien a la democracia. Es lamentable que persigan a los medios que informan, que hacen la democracia mucho más transparente y más grande, independientemente de la parcialidad con que muchos medios informan, ¿no? Después, la interpretación objetiva la tiene que hacer la gente, pero bueno, no está bueno que en un país democrático como el nuestro, que nos ha costado tanto consolidar la democracia, hoy se ponga foco para controlar a la prensa, qué es lo que publica y qué no. Seguramente también uno de los observados va a ser el concejal Maguire, porque es un gran publicista, un gran propagandista de la gestión de Mayotti. Claramente no te contestó lo que le preguntaste.
lo que nosotros tenemos para decir, acá hay que hacer un análisis desde dos puntos de vista. En primer lugar, nosotros en la campaña del año pasado poníamos foco y acento en que era muy probable que Mayotti no termine su mandato. Y creo que se lo preguntamos, pero no lo contestó en su momento. Y si vos te ponés a hacer una revisión de lo que dijo en la campaña, creo que él asumió un compromiso con los vecinos de Navarro de que iba a terminar su mandato. Hay que ver los archivos de NBR Contenidos. Sinceramente, Alfredo, es algo que se sabía, es algo que se especulaba. Hablan de parte de que esto era un arreglo político, de que él probablemente vaya a las elecciones, pero que no terminara su mandato. Y como te digo, dos análisis que habrá que hacer en su momento cuando la decisión ya esté consumada. Desde el punto de vista personal, me alegra por Santiago, porque esto significa un paso adelante en su carrera, que lo proyecta personalmente y políticamente para aspirar a lugares más grandes. No te olvides que si la ley no se modifica, Santiago no puede volver a ser intendente, y yo creo que está buscando también asegurar su futuro político. Y desde el punto de vista personal, esto lo beneficia. Y no tengo más que felicitarlo porque es un paso adelante en su carrera. Y desde el punto de vista en lo que significa para nuestra ciudad, me pongo en el lugar de las casi 6.000 y pico de personas que lo votaron, que votaron a Santiago Mayotti como intendente, y que si hoy Santiago se está yendo, seguramente en parte se van a sentir defraudados. Pero quizá no nos sorprenda, porque la historia se vuelve a repetir. Otra vez un intendente peronista que deja su cargo en busca de un beneficio personal. Más allá de que van a disfrazar un poco esta decisión diciendo que te traerá beneficios para Navarro, seguramente en parte generará algún beneficio indirecto a Navarro, pero como te lo decía fuera del aire, vamos a hablar de vivienda. Hay 40 casas que en 7 años de gestión no se pudieron entregar, y hoy el intendente seguramente va a ocupar un cargo en la dirección, en el Ministerio de Hábitat, creo que es su Secretaría de Vivienda. Bastante contradictorio. La misma nota del día lo dice. Hay una intención de la Liga de los Intendentes de la Provincia de Buenos Aires peronista que quieren ubicar dos intendentes. No sé cuáles son los méritos para llegar a ese lugar, sino más bien es parte de este ajedrez política donde cada uno va poniendo gente de su confianza en determinado lugar. ¿Tenemos que anticiparnos a decir que esta es una movida de tipo personal? ¿No es como anticipatorio? ¿Tenemos que decir así que esto es una movida de carácter personal? Porque él, en la nota que le hicimos hace unos minutos, dice: yo voy a tratar de conseguir todo lo que puedan. Ahora, si a mí me ofrecen la dirección de puertos, no la aceptaría. Aceptaría un lugar donde pueda traccionar obras para Navarro. Indirectamente te lo que acabo de decir. Obviamente que un beneficio a Navarro le va a generar, porque sabemos lo que es Santiago, no dudo de su capacidad de gestión, y de alguna manera se tiene que justificar el hecho de que deje su lugar como intendente. Pero también es cierto que hay 6.000 personas que lo votaron, y si vos le preguntás a esas 6.000 personas, seguramente hoy te van a decir: quiero que se quede. Y vos también sabés mejor que yo que en el terreno de la política es sobre todo quien ha hecho su carrera prácticamente el 100% de su carrera dentro de lo que es la política, ¿no? Es decir, uno tiene que seguir y proyectarse qué va a hacer el día que tenga que dejar su cargo. Bueno, esto de alguna manera es, no lo digo personal desde el punto de vista económico, sino lo digo personal desde el punto de vista de su carrera. Sabemos que si la ley no se modifica, el 10 de diciembre del 2023, Santiago Mayotti deja de ser intendente. ¿Y vos qué harías? Es una oportunidad. ¿Y vos qué harías? ¿Eh? ¿Vos qué harías? En el caso de él, sí. Ayer me se mete una cabeza. Me hacía una pregunta a un amigo, y guardalo en el archivo por si alguna vez me toca. Cuando vos tenés un compromiso con gente que te eligió para ocupar un determinado cargo, tenés que cumplirlo. Yo no me iría. No me iría, más allá de que eso me pueda llegar a generar un beneficio personal a mi carrera política. Yo me quedaría nada más. Daniel José, te escuchamos a vos. Buenos días. Bueno, hay como dos instancias, ¿no? La cuestión del ofrecimiento también es personal. La verdad que yo soy medio ortodoxo y por sobre todo las cuestiones respetuoso de las instituciones de la democracia. Y ahí tengo dos paralelos. Primero, que si
la verdad que si me eligen para algo, yo seguiría en lo que donde la gente me deposita la confianza. Sabemos que en la política a veces, ya sea un partido, un movimiento, lo que sea, a veces te requieren ciertos lugares, y uno por ser de alguna manera orgánico de los partidos, a veces la decisión es más en conjunto, es más colectivo del partido. Pero, y acá quiero aclarar algo, que es lo que sí me preocupa. La verdad que yo soy congresal del PJ de Navarro, soy integrante del peronismo de Navarro, creo que eso se lo pregunto a ustedes tres, no le cabe duda, ¿no? Que soy peronista de Navarro, se lo pregunto. No, a mí por lo menos no, Daniel. Bueno, ¿y a vos, Chillo? Chillo, ¿no? Que peronista. Ah. Lo que sí, una vez más, Santiago demuestra que tiene que ser más institucional, tiene que ser más democrático, tiene que llamar al partido. El partido de Navarro, y lo voy a decir, y no tengo, y si no, hagamos también un debate con los peronistas de Navarro. El partido de Navarro no funciona, el partido justicialista, y por ahí tenemos todos estos problemas también por eso, porque uno, a mí me gustaría saber por qué, o sea, la verdad, como peronista. Y hasta podría apoyar la decisión. Pero cuando no sos parte, porque lamentablemente, y no coincido con Chillo, el peronismo de Navarro está dividido, el peronismo de Navarro no tiene capacidad política, de por sí lo demuestra que, por ejemplo, muchos de los dirigentes y compañeros que tienen, digamos, hoy tienen responsabilidades, no han salido casi a defender el gobierno de Alberto Fernández. La verdad que a mí me duele como peronista. Yo confié en Santiago hace 9 años que le dimos el poder de conducir el partido justicialista en Navarro, pero la verdad que me siento frustrado porque institucionalmente no funciona. De todos modos, Mayotti dijo, yo no tengo ningún ofrecimiento concreto y si lo tuviera, lo consultaría entre otros con el partido. Está bien, pero el partido no es convocado, Alfredo. Solamente es convocado para armar una lista cada 2 años, o sea... Bueno, tomaré la palabra de lo que dijo públicamente hoy. Está bien, pero... Bueno, ojalá que lo haga. Pero digo que no es así, en la práctica no es así, no tiene que pasar solamente por el partido justicialista. La verdad que en eso el radicalismo navarro tiene una cultura, tiene una metodología y que sí funciona, pero yo la verdad que no, en ese sentido estoy defraudado, porque... Y ¿sabés qué? Yo en el 2017, después que hay archivos de eso, convoqué a la unidad del peronismo, del cual me encargué de hablar con Hernán Ferrari, Frente Renovador, para que hagamos una alianza en la gestión y también en lo partidario. Fui uno de los gestores, pero después que logramos unir el partido, después el partido no funcionó de nuevo. O sea, entonces vengo de frustración en frustración. Arranqué por el 2009, cuando le ganamos la interna a Luciano, y yo personalmente me encargué de buscar a Alberto Traboni, a Carlito Tomati, a Luciano Di Tella, a todo, porque era secretario general del partido, me parecía que era bueno la unidad. Pero desde ahí hasta hoy, que pasaron 9 años, la verdad que el partido, no, 10 años, me quedo corto, 11 años, la verdad que no funciona. Podemos hacer otro debate por esto cuando quieran, pero ¿por qué no nos introducimos? Porque el tiempo es tirano y el Zoom también en sus horarios. ¿Por qué no nos introducimos en el tema que estamos tratando de abordar? No me parece que, Daniel, vos podés tener 5 minutos para hacer un resumen de tu mirada. No, sobre lo que... Sobre la... Esperá, perdóname porque me perdí. No, digo que en cualquier momento hacemos un debate del terreno de la política, con mucho gusto. Pero como tenemos horarios establecidos en el Zoom y la idea de este encuentro era hablar de tu proyecto, el que presentaste en el Consejo Deliberante, me parece que vos tenés que empezar por él. Bueno, sí, yo por ahí explicarle un poco a la audiencia que no siguió este tema. Yo les cuento que esto sale de una demanda de los trabajadores de la UTEP, que son de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, son los famosos cooperativistas, unidades productivas, unidades sociocomunitarias que tiene la UTEP acá en Navarro, y que bueno, todos los días, todos los meses, uno de los grandes problemas es
el pago de alquileres de la mayoría de los trabajadores. No sabíamos el porcentaje, pero sí, públicamente, a veces soy garante de muchas de esas renovaciones de alquiler y lo que sea, entonces me toca muy de cerca el tema. Y bueno, en este año de pandemia se desnuda una vez más que hay cosas que no funcionan, ¿no? Y el tema de hábitat en Navarro y vivienda, evidentemente estamos mal. Nosotros, del Frente de Mujeres, ahí la compañía Arnal y el grupo y la Mesa de Mujeres, más el Frente JP, Florita Funes, el PJP y Gisela Huercio, con la Mesa de UTEP, hicieron un relevamiento, una encuesta sociocomunitaria de cada compañero, que está muy buena y está a disposición para cualquiera de los dos bloques cuando la quieran ver, donde pedimos o donde se relevan un montón de cosas, pero entre ellos el tema de la vivienda, y surge que de 400 trabajadores encuestados, yo me quedé corto con los porcentajes, pero son 140, entre 130 y 140 que hoy están alquilando. Eso arroja un porcentaje de arriba del 30%, yo había dicho el 26-27%, no, es de más del 30% de los trabajadores que hoy están alquilando y que tienen un problema habitacional. Esto, lo que me proponen estos tres frentes, es que lo elevemos al Consejo Deliberante de Navarro y al municipio, obviamente. Bueno, por eso entró esa nota, una nota que tengo acá, ¿no? Que, bueno, la verdad que acá no me pusieron una fecha, pero hace aproximadamente un mes creo que entró la nota. Lo que busca es crear la mesa de debate en este sentido, ¿no? La mesa de trabajo. Exactamente. Nosotros lo que proponemos, Alfredo, en definitiva, es que en Navarro se ha hablado muchas veces de la tierra, muchas veces. Sabemos que ha habido atavivos en ese sentido, que se han quedado con tierra usando metodologías, como puede ser uso capión o otras cuestiones. Y también la tierra del Estado, que bueno, hoy está por ahí, no sabemos cuál es la totalidad, pero que algunas están siendo explotadas por privados. Bueno, nosotros lo que proponemos es que se haga un banco de tierras, pero que lo digite a eso un consejo local de hábitat, una comisión, un observatorio, pongámosle el nombre que queramos, pero que sea participativo. Participativo, que sea interpartidario, político, por ejemplo, que estén todos los bloques, todos los emergentes políticos de Navarro, más. Bueno, nosotros nos gustaría estar, organizaciones sociales, sindicales. Mayotti, en la nota que le hicimos hace unos minutos, dijo que habría unas 7, 8 hectáreas, 10 hectáreas disponibles en el ámbito o en el ejido urbano. ¿Qué opinás? Yo lo que opino es lo siguiente, que primero que no lo sabemos, porque la duda la tiene hasta el intendente, pero después hay otras variables que podría ser esta comisión, Alfredo, como por ejemplo... Yo puedo contar la experiencia personal y la de varios vecinos que hemos donado tierra al Estado por divisiones que hemos tenido familiares y que esas tierras están. Mi familia aproximadamente son 10 lotes más otros 6 lotes casi de espacio sociocomunitario. Si hacemos un banco con todo eso, seguramente nos va a dar la posibilidad hasta de comprar terreno privado a gente que tiene sus campos o parcelas de tierra en la parte urbana y que por ahí hoy no pueden hacer ningún tipo de explotación, digamos, productiva. Bueno, yo vengo la semana pasada a la Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Sabemos lo complicado que es el conurbano y hay intendencias como esta que están tratando de arreglar el tema de hábitat. Le hizo la propuesta a un privado con 75 hectáreas, donde el Estado se la tenía que siempre continuamente velar y de alguna manera cuidar por el tema de las tomas. Hicieron que el privado, hicieron dos propuestas, o para viviendas sociales, del cual se iba a sentir muy beneficiado por el valor que toman los lotes y esas hectáreas, o una unidad productiva agroecológica que él fuera socio. Bueno, el privado accedió por esta última, hicieron un parque agroecológico en pleno Moreno, en pleno conurbano. ¿Cómo no vamos a poder hacer este tipo de propuestas a privados y tomando la tierra estatal que tenemos en campo? Yo lo que creo que hay que hacer es este primer paso que estamos dando,
Yo le agradezco a los concejales de los dos bloques, le agradezco a Facundo Diz, que también nos abrió ahí la puerta. Y bueno, me parece que se puede hacer. Y seguramente el municipio tendrá que ayudar en esto, va a ser uno de los grandes actores de todo esto, ¿no? Porque también habrá que pensar qué Navarro queremos, planificar un poquito algunas cuestiones. Hay cosas que no quedan claras, Alfredo. Nosotros tenemos una ordenanza que tiene que ver con hábitat, que creo que data del año 2000, me parece, sí, que quedó obsoleta por el crecimiento que hemos tenido. Bueno, también que esta comisión se encargue de todo eso, me parece que está bueno, porque podemos planificar un Navarro de los grandes problemas que tienen hoy los vecinos, que uno es el de vivienda, donde ya no saben qué hacer para que puedan tener su casa propia, bueno, lo podamos ir solucionando, ¿no? Te pido un poquito de tiempo para que Mateo pueda dar su punto de vista, por favor. Bueno, como lo decía Daniel, nosotros también coincidimos que este es un tema prioritario a resolver, y no nace a partir del trabajo que Daniel presenta en el Consejo Deliberante, sino que por ahí retoma un poco la posta de lo que nosotros veníamos planteando en la campaña. Nosotros el año pasado fuimos los únicos que hablamos de este tema y hablábamos de la necesidad de la implementación de tres ordenanzas. La creación del Banco de Tierra, que el proyecto fue presentado fuera del orden del día en la última sesión y está en comisión para trabajarse en conjunto. La creación del Instituto Municipal de la Vivienda y, como bien lo decía Daniel, ante lo obsoleto que ha quedado una ordenanza que data del año 2000, trabajar en la reforma o en la confección de un código de planeamiento urbano que desde el Consejo el año pasado o el anteaño pasado habíamos empezado a trabajarlo con diferentes profesionales que tienen incumbencia en la materia y que quizá quedó un poco postergado, pero que necesariamente retomarse a la hora de dar solución a estos problemas. Creemos que, como dice Daniel, para planificar un Navarro a largo plazo, con políticas previsibles y con verdaderas políticas de Estado, necesariamente todas las fuerzas políticas deben estar de acuerdo, no solamente en este tema de la vivienda, sino también en 5 o 6 temas centrales para Navarro, y el Consejo Deliberante es el órgano donde deben discutirse, porque ahí realmente están representadas todas las fuerzas políticas de Navarro. Y si nosotros queremos darle continuidad a estas políticas que realmente beneficien a todos los vecinos de Navarro, tenemos que consensuar, y el Consejo es el órgano ideal para eso, porque lo que tenemos que entender es que la decisión que tomemos, si realmente queremos pensar a largo plazo, van a trascender a cualquier gestión, y esas gestiones pueden estar conducidas por cualquier partido político. Entonces me parece que la forma es esta: trabajarlo desde el Consejo y acordar todas las partes. Es decir, perdón, Mateo, ustedes estarían, sí, de acuerdo entonces en conformar una mesa específicamente para esto, pero que luego fuera ampliándose a otros temas. A mí me parece que la mesa es un punto de partida, pero nosotros tenemos que, sí, obviamente, creemos que la discusión debe darse en lo que son políticas a largo plazo, no deben imponerse como muchas veces se quiere hacer, y que nosotros lamentablemente nos vemos obligados a levantar el punto, sino que necesitan un debate, una discusión, intercambiar puntos de vista y acordar a través de la diferencia llegar a los consensos, no solamente en materia de vivienda, transporte, educación, seguridad, medio ambiente, salud, hay muchísimos temas en los cuales hay que trabajar a largo plazo y que necesariamente requieren de este tipo de trabajo. Y puntualmente, ahora, puntualmente con respecto... Lo que te decía Daniel recién, esta mesa va a ser un punto de partida, pero nosotros ya estamos pensando y ya hemos dado herramientas para buscar la solución definitiva. Por eso la presentación de la ordenanza de la creación del Banco de Tierra, por eso la presentación de una minuta de comunicación sugiriendo un diagnóstico, porque realmente para dar una solución o para empezar a trabajar en soluciones a este tipo de problemas necesitamos tener un punto de partida. Vos te referías... Y para eso hay que hacer un diagnóstico. Como te decía Daniel recién, si hay un problema que tenemos, lo que queremos hacer algo, pero que no somos parte de gobierno, de este gobierno, es la falta de información. Porque realmente no tenemos información. El tema de la vivienda a nosotros nos viene preocupando hace muchísimo tiempo. Y lo hemos dicho
y nuestro proceder en el Consejo Deliberante lo demuestra. Y ustedes en campaña hicieron una propuesta concreta que tiene que ver con un instituto de la vivienda local. Sí, y con la creación del Banco de Tierra y con la implementación del Código de Planeamiento Urbano. Para dar previsibilidad, para diseñar programa de vivienda a largo plazo, nosotros hoy quizá el municipio no esté en condiciones de elaborar un programa o un plan de gobierno propio, pero a largo plazo sí se puede hacer. En algún momento eso se hizo, Navarro tuvo un plan de vivienda municipal y hay que aspirar a eso. Y hay que tener diferentes segmentizar los planes de vivienda, porque no todos los planes no siempre van a estar dirigidos al mismo público. Lo que pasa es que nos hemos transformado, lamentablemente, en gobiernos que hacemos en base a lo que nos dan, pero que no proyectamos qué podemos hacer de acá. Habría que plantear la discusión en el terreno de la factibilidad, porque Mayotte es de los que sostiene que es imposible hacer un instituto de la vivienda local desde nuestros propios recursos. Yo creo que se puede... Bueno, por eso habría que dar esa discusión primero. Se puede sentar las bases, seguramente hoy vos no cuentes con recursos propios para hacer un programa municipal de viviendas, pero sí, a través del Instituto de la Vivienda Municipal, podés administrar los fondos y los recursos que te dan para hacer vivienda y dar certeza de cuándo el vecino va a tener la casa, de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para tener la casa, cuáles son las formas de adjudicación, que muchas veces genera duda. Nosotros en el Consejo Deliberante quizá ahora lo puede responder. Le hemos preguntado al concejal Maguire qué pasa con las 40 viviendas, por qué no se entregaron, por qué llevan 7 años sin entregarse, si ya tienen los beneficiarios, te dicen que sí, le preguntás cómo se eligieron y no saben qué contestarte. Entonces, esas cuestiones no pueden quedar en el aire. Uno tiene que dar certeza y tiene que ser previsible. Esta como decía mesa, Daniel, es un problema estructural. Trasciende la frontera de Navarro y el porcentaje del que Daniel te hablaba, de los trabajadores de la UTEP que tienen este problema, de alguna manera va de la mano con el porcentaje de problema habitacional que hay a nivel nacional. Uno de cada tres a nivel nacional, 30% de los trabajadores de la UTEP, esos problemas se ve que se traduce 3 de cada 10. La carencia que Navarro tiene en este 3 de cada 10. No uno de cada 3. Uno de cada tres, un 30%, sí. Está muy bien. 33%. Sí, perfecto. Gillo, te escuchamos a vos que estás muy serio ahí escuchando atentamente. Escuchando por ahí cosas que ya lo he explicado, por ahí voy a tener que decir cosas que, bueno, que lo explicamos la misma cuando apareció ese pedido de informe y se arrancó de... Pero ¿por qué no hablamos de la mesa? ¿Por qué no hablamos de la mesa? No. Primero decir, o sea, sí, bueno, dejamos hablar por ahí de ciertas cosas, pero sí volver que... Cuando se entró cortito nomás, se entró ya con un problema de tierra muy importante. Daniel, creo, hizo hincapié en la reunión que tuvimos con Daniel, que fue, digamos, el puntapié también para ver qué había pasado con esos terrenos, para seguir para adelante, porque inclusive se sigue interponiendo del sector privado, digamos, algunas usucapiones, algunos inclusive había un loteo que había hecho el municipio, había pasado por Consejo Deliberante y bueno, por una omisión lo están obligando hoy en día al municipio a desescriturar ese terreno que iba a ser totalmente con fines sociales para venderlo en valor social. Nos encontramos también con planes de viviendas que fueron dados, que se estuvieron gestionando durante estos últimos 4 años y los dieron de baja al final de la gestión anterior y que ya lo está gestionando nuevamente Mayotte para poder reestructurarlo. Hubo que solucionar cuestiones de plan federal, se hizo soluciones habitacionales a aquellas personas que lo necesitaban, se terminaron casas de plan federal también, o sea, se vino trabajando, por supuesto que en esto coincido, que se necesita más. Entonces, por eso nosotros presentamos el proyecto de la mesa para ver en qué situación está la tierra de Navarro, para ver cómo está esa tierra de Navarro, también para ver qué pasó con la tierra de Navarro, que es uno de los problemas que nos encontramos, y qué ha pasado con esa tierra de Navarro, con esa tierra que por ahí ha tenido usos individuales, y sí discutir y reflotar en esa mesa e ir viendo los casos que nos parece por ahí de distintas sucesiones vacantes, de distintas usucapiones que se han realizado
y por ahí que se está en proceso y se está luchando de la de la dirección de legales, se está luchando también y se ha evitado más usucapiones de las que hubo, por supuesto que para ir teniendo tierras para Navarro. Acá, ¿En qué instancia está la mesa en sí misma? Ya te doy, Mateo. ¿En qué instancia está la mesa en sí misma? La instancia que está, nosotros hicimos el proyecto para presentar la mesa, ahora el lunes lo vamos a votar, nos acompañó Juntos por el Cambio también. Mañana martes, y donde va a estar compuesta la mesa, por supuesto, que tiene que, como bien, o sea, yo creo que no hay ninguna contradicción, o sea, va a salir del propio seno del Consejo Deliberante lo que se trabaja, ya que, digamos, la presentación fue hecha de parte de la UTEP, de la mano de Daniel Jussé, por supuesto que van a estar las organizaciones sociales y quienes también reclaman permanentemente tierras, como, como son los sindicatos y también, o sea, distintos sindicatos donde tienen posibilidades de hacerse la vivienda y donde necesitan la tierra. Mateo, yo creo que... Perdón. Me llama un poco la atención, vos sabés que en la última sesión del Consejo Deliberante incluso... el concejal Maguire ha tenido algún tipo de afirmaciones respecto de lo que ha pasado con la tierra Navarro, que eso seguramente va a ser investigado por la justicia. Pero me llama la atención que diga ahora necesitamos saber qué pasó con la tierra de Navarro, cuando ellos de alguna manera tienen la obligación de decirnos a nosotros qué pasó con la tierra de Navarro, porque hacen 10 años que son gobierno. Es decir, no necesariamente ellos necesitaban esta mesa, la conformación de esta mesa, para decirnos qué es lo que pasó con la tierra de Navarro. Cuando... Ellos tenían la obligación como municipio de ver qué era lo que pasó con la tierra de Navarro y si constataban algún tipo de irregularidad, hacer lo que tenían que hacer. Yo creo que no es necesario la conformación de esta mesa. A ver, a mí lo que me parece que esta mesa lo que va a dar o lo que tiene que hacer es establecer un diagnóstico, ver con la cantidad de tierra que contamos para ver de qué manera entre todos diseñamos un plan habitacional que pueda dar solución a la carencia de viviendas que hoy contamos. Mateo, cuando decís vos que seguramente la justicia se va a ocupar, es porque ya hay una denuncia, está actuando de hecho, ¿qué está pasando? Estamos terminando de definir, pues la vamos a presentar por escrito por una cuestión del tema de la pandemia, y estamos recabando una parte, una prueba que nos está haciendo falta, no denunciando a nadie, sino para que se averigüe este supuesto ilícito al que se hace referencia, porque si hay algo que sinceramente a mí por lo menos me tiene cansado es que en cada discusión que hay en el Consejo Deliberante sobre este tema se ponga en tela de juicio o se genera alguna duda sobre alguna gestión en particular. Entonces, si realmente saben, si ustedes realmente afirman, como pudo afirmar el concejal Maguire, que hubo algún tema de irregularidad en el tema de la vivienda, tendrían que haber sido ustedes lo que hacían la denuncia y no nosotros. Pero ahora, bueno, a partir de esta afirmación nosotros la vamos a hacer. Pero hay algo más, Alfredo, hay algo más, y discúlpame que lo aclare, porque si no parece que todo lo que se hizo durante 4 años estuvo mal y siempre utilizan ese huequito que les deja la puerta abierta de volver a la gestión anterior para de alguna manera cubrir su falencia. A ver, es cierto, a este gobierno municipal de Navarro hay cosas para destacarle, sí, un montón. Mayuti ha sido un gran gestionador, sí. Trajo obra para Navarro, sí, pero en materia habitacional y en materia de vivienda, hay que decirlo, fue un fracaso. Tiene 40 casas terminadas en el barrio Matadero y hace 7 años que no la puede entregar. Entonces, no es gestión Vidal, no es gestión, es una falencia que el municipio todavía no nos puede decir porque no entregó esa vivienda. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es mirar para adelante y ver de qué manera podemos dar solución. Pero basta de contestarnos con el diario del 2011, con la gestión de Vidal. Háganse cargo. Seguramente a partir de diciembre muchos de estos problemas se van a poder solucionar para Navarro, porque es probable que la lapicera de quien maneje la vivienda a nivel nacional sea de Santiago Mayotte. Lo que no sabíamos es que vos tenías la fecha. Bueno, lo que no sabíamos es que vos tenías la fecha. Diciembre. ¿De qué? De sí, Mayotte. Está en la calle, comentario. Ah, comentario. Y si... Seguramente va a ser a partir de diciembre. Pero bueno, a ver, lo que tienen que dejar de decir es: no pudimos entregarlo por el gobierno de Vidal. A ver, no se hicieron casas, no se hizo nada en materia habitacional, como tampoco se hizo nada en materia de trabajo, que es otro de los grandes temas en los cuales tenemos que trabajar. Daniel está pidiendo la palabra, Dani. Sí, yo primero quiero decir que desde las organizaciones sociales
estamos muy preocupados por el tema de hábitat. Sabemos que muchas veces incluso nos han acusado de promover una toma y todas estas cosas que Alfredo, te lo cuento con conocimiento de causa y se lo digo a los vecinos de acá en Navarro que son concejales hoy, lejos de eso, pero sí que nosotros vemos que hay un problema de hábitat. Navarro no escapa a todo eso. La verdad que vivos ha habido a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, y más allá de cualquier gobierno, creo que el Estado a veces no ha estado preparado y no se ha reestructurado el Estado, y de eso tenemos que ser conscientes más allá de cualquier signo político. Por eso, nosotros cuando fuimos al Consejo, y donde las tres compañeras que fueron conmigo, madres solteras, las tres con problemas habitacionales, le pidieron enormemente a los que representan, a los que son los ediles, a los que representan el Poder Ejecutivo, me hubiera gustado, la verdad, también charlar, si bien lo hice personalmente, pero yo creo que después de todo nos teníamos que haber juntado con el intendente porque me hubiera gustado que escuche a las compañeras también, pero la realidad es que le pidieron imperiosamente, y ustedes lo saben bien, de que sea extrapartidario, que sea un problema, que sea un tema de agenda donde nos incumba a todos. Yo celebro, Alfredo, y la verdad que en muchos medios locales este tema lo han tomado con la importancia que se lo merece. Sabemos, nadie en Navarro desconoce el problema de la tierra, nadie. Si nos queremos hacer los distraídos, nos hacemos los distraídos. Pero la verdad que en Navarro nadie sabe ni desconoce el problema que hay. Mi familia ha sido, como yo, un montón de productores genuinos que teníamos producciones muy cerca de la planta urbana y donde nos dijeron no podés producir más, y después tardaron 20 años, y esto acá hay testigos del radicalismo como Carlitos de la Madrid, lo quiero nombrar porque trabajó mucho en este tema, lo tengo que reconocer, un montón de concejales del peronismo y del radicalismo que tardaron 20 años en poder darle la subvención. Entonces, la verdad, tenemos una oficina y tenemos una oficina de catastro que ha sido el karma de Navarro durante más de 30, 40 años, y donde yo creo que todavía no lo hemos podido solucionar. La verdad que esto seguramente voy a herir susceptibilidades, a mí ya no me importa, Alfredo, lo único que me importa es tratar de ser voz de lo que represento, y hoy represento los sectores más postergados de Navarro, pero también represento muchos de los clase media, que también coincidían conmigo los concejales acá presentes y los que estaban ese día en la reunión, que hoy hay un clase media que tampoco puede acceder al préstamo, al terreno y a la vivienda. O sea, ya hoy no es un problema de los más vulnerables. Obviamente que hay que cementar cómo, si tenemos la tierra, después cómo se da. Para mí tenemos tres escalones, tenemos un vulnerable total, que ahí el Estado se tendrá que hacer un poquito más cargo, después tenemos un escaloncito más arriba que seguramente pueda pagar esa vivienda, y después sectores medios, y estamos hablando, Alfredo, que tienen problemas de acceso a la vivienda. Entonces esto tiene que ser un tema de agenda, tenemos que modificar parte del Estado que trabajan en esto. Tenemos que ponerlo como agenda pública de todas las organizaciones políticas y organizaciones de la comunidad, y bueno, y celebro que el periodismo esté muy atrás de todo esto, porque realmente si no, no vamos a poder solucionar. ¿Por qué? Porque justamente tocamos muchos intereses. Si vos me preguntás a mí si habría que revisar parte de esa tierra, yo diría que sí, coincido con el concejal Maguirre. Quizás seguramente sea un tema de la justicia. Ahora, yo pregunto, ¿el Estado no tiene las herramientas para pagar abogados por si hay que recuperar alguna tierra? Yo creo que sí se puede hacer. Perdón. Yo soy productor y tengo tierra porque lo heredamos, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido ir a tomar una tierra que no es mía. La verdad es eso. Entonces me parece que acá hablamos muchas veces de expropiadores, hablamos de lo que pasó con una moción de cuestiones. Bueno, tenemos muchos expropiadores en Navarro que a muchos los conocemos. Entonces, la verdad, Alfredo, ¿por qué llegamos a esta coyuntura? Porque hubo una maquinaria
donde nunca tomó la agenda de la vivienda ni de hábitat, sino que al contrario, creó las condiciones para que justamente hoy no tengamos tierra, como dijo hoy el intendente, que lo escuché, que aparentemente no hay tierra, que no tengamos... Y también otro tema, sí, yo creo que hay que pensar en una constructora local municipal para la obra pública que tantas veces hemos reclamado desde la UTED, y que al día de hoy tampoco se ha solucionado, tomando mano de obra local, y que seguramente estaríamos preparados para hacer algún plan de vivienda local. Habría que estudiarlo. Ahora, si no hay voluntad política de hacerlo, bueno, esto es un problema. Yo creo que ahí está el tema, ponernos de acuerdo para poder hacer algo que se genere y que sea más allá de cualquier gobierno nacional y provincial, ¿no? Vamos a tener que ir redondeando, pero le voy a dar la palabra a Mateo. A ver si lo podemos hacer en 5 minutos, Mateo. No, rápido, lo mío rápido. Quiero contestarle 2 o 3 cosas a Daniel. Primero preguntaba si el Estado tiene abogados como para poder ejercer ese derecho. Sí, Daniel, hay una dirección de legales y creo que en la Municipalidad de Navarro está compuesta por 5 o 6 abogados. Así que tranquilamente, si hay alguna irregularidad, el Estado lo puede hacer a partir de la oficina de legales. Tiene abogados que representan a la Municipalidad y para eso creo que es la finalidad de esa dirección. En segundo lugar, creo que la creación del banco de tierra que nosotros proponemos viene a dar parte de la solución que Daniel viene reclamando. ¿Bien? Es decir, incluso en cuanto a fijar el precio de mercado, que hoy muchas veces termina siendo abusivo y que impide a esa clase media a la que se refería Daniel poder acceder a comprar un terreno. Hoy, el sueño de la vivienda para el joven, para cualquier joven o para cualquier persona de clase media que no lo tiene, es prácticamente imposible. Y más en Navarro, donde el costo de los terrenos es altísimo. Creo que lo sabemos todos. Después, creo que la voluntad política de empezar a trabajar en este tema, yo creo que queda en manifiesto, y va a quedar aún más de manifiesto, y en esto el concejal Maguire no me va a dejar mentir, con las 2 ordenanzas o con los 2 dictámenes que mañana se van a votar por unanimidad, con alguna diferencia, pero entendiendo que es una cuestión prioritaria sobre la cual tenemos que trabajar, mañana van a salir 2 ordenanzas y 1 minuta de comunicación. La ordenanza que va a crear esta mesa, que va a empezar a trabajar no solo en ver qué pasó con los terrenos de Navarro o qué está pasando con los terrenos de Navarro, sino también ver cómo podemos trabajar de aquí en adelante para poder dar solución a los problemas de los vecinos, que me parece que es lo más importante. Me parece que lo más importante es ver qué política de Estado podemos diseñar para poder cubrir esta falencia. Y la segunda, que va a ser 1 minuta de comunicación, que no va a depender del Consejo Deliberante, pero sí de la voluntad política a la que hacía referencia Daniel, es la minuta de comunicación, que es la sugerencia de que se haga un relevamiento, un diagnóstico, no solamente de los terrenos, sino incluso también de las casas municipales que ya se han dado y que muchas no están cumpliendo la finalidad de la vivienda social para la cual ha sido dada. Todos sabemos que la vivienda social se da con una finalidad, que es para que esa persona la ocupe efectivamente, no es para alquilarla, se la da a personas que no tienen casa, y en Navarro eso ha sido un problema que también tiene que ser parte de la solución para las personas que no tienen hoy una vivienda. Yo creo que el puntapié está dado, el banco de tierras va a venir a solucionar en parte, si entendemos que lo tenemos que trabajar con responsabilidad y darle esta herramienta al Ejecutivo a corto plazo, va a venir a ser una herramienta importante y que la tendremos que complementar con el, como dijo Daniel, Carlito de la Madrid ha sido el autor de esta ordenanza, que trabajó con nosotros hasta hace muy poco tiempo y entiende el tema. Y como también tenemos que trabajar en la creación de ese Instituto Municipal de la Vivienda y comprometernos los concejales, es un trabajo a largo plazo que conjuntamente con martillero, arquitecto, movimientos sociales y demás, trabajar en reformar de alguna manera esa ordenanza de zonificación que quedó obsoleta. Porque como dice Daniel, quedaste con un montón de unidades productivas dentro de lo que es la zona urbana, las cuales no puede producir, pero tampoco la puede dividir, y tener algo totalmente obsoleto que no puede generar nada. Entonces, parte del desafío del legislador es ir adaptando la norma a la realidad, y muchas veces nos hemos quedado en el tiempo. Entonces, nuestro desafío principal empieza por dar respuesta. Yo creo que este es un punto de partida. Le agradezco a Daniel que haya
refrescado este tema en el Consejo Deliberante, porque es algo que a nosotros nos preocupa y sobre lo cual tenemos que venir veníamos trabajando. Quizá la pandemia nos hizo abocarnos más al tema de la pandemia y eso había quedado postergado, pero está bueno empezar a trabajarlo y está bueno a consensuar sobre este tema. Ojalá sea el punto de partida para consensuar muchos más temas importantes y trascendentales que tienen que fijar el Navarro a largo plazo que queremos. Tenemos que pensar en Navarro a 2030, independientemente de quién esté en el gobierno, y esto es parte de eso. Sí, yo, tu cierre. Sí, Alfredo, bueno, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, que desde un primer momento y de cuando presentamos el proyecto, que también el otro día, por eso lo que dice el concejal Atalini, o sea, también salió el dictamen del concejal que había, creo que lo había hecho con muy buen tino el concejal Di Leo, o sea, en nombre del bloque, y que donde habla también tomó como una parte importante uno de los reclamos que hizo Daniel, que fue la cuestión de la imposición de la ley de alquiler y que se respete eso. Por ahí va a haber puntos donde puede intervenir el Ejecutivo y por ahí no, pero bueno, esto en esta minuta de comunicación se sugiere ciertas soluciones también a nivel habitacional, que ese también es uno de los problemas que se plantearon desde la organización social, desde el UTEP, y bueno, entonces también se lo tomó en base a esto. Yo creo que la mesa va a articular los medios para poder acomodar estas cosas, poder también ver la ordenanza, bien como dijo Mateo, que se trabajó en la ordenanza de zonificación, se vino trabajando estos años anteriores, o sea, nos cortó la pandemia, pero por supuesto que había quedado ya demasiado, como dijo Daniel, que hacía muchos años que venía haciéndose. También aclarar que en un momento se había realizado, los concejales tuvieron creo que un año y medio trabajando antes del 2011, estuvieron un año y medio trabajando, dicho por ellos mismos, realizaron correcciones, esas correcciones no fueron nunca elevadas, más está decir también que se extraviaron, entonces lamentablemente ese trabajo de un año y medio de los concejales en ese momento volvió las cosas un poco para atrás, pero bueno, nos viene bien ahora para poder trabajarla, ayornarla y adaptarnos a los tiempos que corren, Alfredo. Daniel. Y yo, primero que sí conozco el laburo que se hizo, que bueno, participaron concejales del radicalismo, el peronismo, se trabajó un año y medio, y bueno, después inclusive no sé qué pasó con, creo que fue en el año, no quiero meter la pata, 2008, creo que no se sabe qué pasó con ese trabajo, ¿no? Bueno, pero digo esto más que yo quiero aclarar algunas cosas. Entiendo que hay gente trabajando en esto, que seguramente no le dan los tiempos, pero también esto que estamos haciendo es el respaldo para que tengamos una oficina donde se le dé la importancia que se le tenga que dar, porque también es la espalda para el Ejecutivo, para que tome las decisiones que me parece que hay que hacerlas de una vez por todas, y apoyado por esta mesa, por esta comisión, creo que va a haber mucha fuerza, me parece que va a haber mucha fuerza, esto que hablaba Mateo de la oficina de legales, bueno, va a haber mucha fuerza para que realmente llegamos con profundidad a ver cuál es el gran problema que tenemos con la tierra de Navarro. Así que nada, que nadie se sienta herido, sino que tome estos reclamos para empoderarse, diría yo, ¿no? Y que nosotros creo que tenemos una obligación, me parece, quienes tenemos responsabilidades, por eso celebro a los concejales de todos los bloques que han tomado esto con seriedad, los que tenemos responsabilidad en la política, tenemos que darle la solución a la gente, porque realmente, a mí cuando yo escucho hablar muchas veces en esto de devastar la política o atentar contra la política, sabemos que la política es la única herramienta que tienen los sectores más postergados, que tienen los trabajadores, que tienen los humildes, y después está el poder económico. Nosotros somos articuladores de las políticas y Hábitat y Vivienda tienen una política de Estado total que, como decía ahí Mateo, y si yo que vaya más allá de cualquier color político y de cualquier signo político en los gobiernos que vengan. Me parece que se trata de eso, toda esta movida. Yo la verdad que quiero agradecer
agradecerte a vos, Alfredo, a Claudia y a todo el equipo de la radio, porque realmente está muy bueno que sea público esto, que empiece a tomar dimensiones públicas. Agradecer a Chico y a Mateo, porque la verdad que tengo que decir que nos trataron muy bien de los dos bloques. Agradecer a Facundo. Y no se olviden que hablo yo, pero atrás hay tres frentes grandes de la organización, del cual está compuesta por muchas mujeres, 85% de mujeres, como lo decían el otro día cuando fueron al consejo, y que tienen grandes problemas todos los días. Seguramente hoy, que estamos en mitad del mes, ya tienen que estar pensando cómo juntan la plata del alquiler para el mes que viene. Así que es eso. Así que gracias y bueno, cierro ahí. Hay muchas cosas para tocar, pero seguramente esto va a dar para más, ¿no? Permítanme decirles a los tres que les agradecemos primera instancia esta disposición, que podemos repetir esto con alguna regla del juego, que sería una propuesta, que sería, podríamos hacer este tipo de encuentros para ver cómo va avanzando la idea, más que para ver qué pasó o qué cuenta nos podemos pasar en la chicana de la política permanente. Si se va a conformar la mesa, nosotros les ofrecemos todo el espacio que sea necesario, con la sistematicidad que ustedes crean necesaria para abordar estos temas y para que todos cuenten sus verdades o para que podamos conversar entre todos. Pero la idea es mirar para adelante y a eso los convocamos. Y si, como dice Daniel Jussé, el presidente del Consejo Deliberante tomó con buen agrado esto, y es verdad que Mayotti se va, la cosa a lo mejor se hace más fácil. ¿Alguien quiere agregar? Les dejamos un toquecito a cada uno. ¿Sí? Agradecer, Alfredo, por todo esto. Bueno, por supuesto que te agradecemos la voluntad de disponer el espacio para poder explicar los avances del trabajo dentro del mismo seno de la mesa, y que va a ser muy importante, y que de hecho, aparte de todo lo que se habla, o sea, lo que nosotros decimos, siempre tenemos las discusiones, por supuesto que de estas discusiones siempre sale algo enriquecedor. Y que, bueno, agradecer las propuestas de trabajo y poder avanzar en un tema tan importante como este, y por ahí lo podemos hacer más amplio. Por supuesto que nos encontramos en parte frenados por la pandemia, porque desde un primer momento siempre seguimos desde el Consejo Deliberante trabajando en forma virtual, parte presencial y como se pudo realmente, Alfredo. Así que muy agradecido de mi parte. Gracias, Gillo. Mateo. Bueno, agradecerte, Alfredo, por el espacio, agradecerle a Daniel y a Gillo por compartir esta linda mañana. El debate y el intercambio de ideas es parte de la discusión propia de la democracia y termina siendo enriquecedor, porque a partir de esa diferencia uno saca las mejores soluciones. Nuestra obligación es generarle las oportunidades a la sociedad, y vamos a trabajar en ello. Hay un compromiso real, y en esto te lo tengo que reafirmar, de los dos bloques, de poder empezar por lo menos a sentar las bases, los cimientos de una política en serio en este sentido. Mañana va a ser el puntapié inicial con la aprobación de la conformación de esa mesa. En los próximos días tendrá que quedar conformada, y lo que nosotros queremos, lo que anhelamos, y lo hemos dicho y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, es empezar a trabajar en serio en política a largo plazo para Navarro en temas trascendentales y con consenso. El otro día, déjame, ya termino, le destacaba a Raúl Lambert que debe ser la primera vez en 6 años que tengo de concejal que un proyecto de parte del Ejecutivo para la creación o la convalidación de un convenio entra antes al Consejo Deliberante de ser suscripto por parte del Ejecutivo, y se nos hace parte en la discusión de una política trascendental como el Centro Universitario de Navarro, se nos hace parte de la discusión de lo que realmente era necesario, un tema muy importante como la educación, y no solamente se nos usa de levantamano. Esa es la política a la que tenemos que aspirar, a la discusión entre todas las fuerzas políticas de qué es lo que queremos a Navarro, porque como decimos, las políticas a largo plazo son las que mejores soluciones van a dar a nuestros vecinos, y esas políticas tienen que trascender a cualquier gestión y a cualquier intendente. Seguramente de aquí a 12 años tengamos un intendente justicialista, un radical, un vecinalista, uno de los que venga de los movimientos sociales, de la izquierda, pero la política tiene que ser la misma y todos tenemos que estar de acuerdo, porque la continuidad es la que asegura éxito en este sentido. Bueno, chicos, muchas gracias. Dani, vos. No, simplemente agradecer, bueno, inclusive a Gillo, nos conocemos hace mucho,
Mateo, somos del mismo barrio, como siempre podemos, ¿no? De Barrio Norte, allá, calle 19. Bueno, a vos, Alfredo, y a todo el equipo. Y creo que... me siento que estamos haciendo algo bueno para la comunidad. Seguramente, nosotros tenemos dos temas más importantes, pues, de agenda de los movimientos sociales, concretamente de Navarro, en realidad, ¿no? Que es el tema del trabajo. Creo que es algo que tenemos que ordenar también, sobre todo el trabajo que se genera de la obra pública. Y el tema, y otro tema importante, creo que el tema del transporte. Para todo eso, me parece que nos ponemos a poner de acuerdo, como nos estamos poniendo de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque me parece que trasciende la cuestión política. Es algo que toca lleno un montón de navarrenses y navarrenses, y que creo que lo, tiene que ser tema de agenda. Así que vamos a empezar con esto, pero seguramente después habrá otras demandas y tendremos que ver cómo lo solucionamos, porque no nos olvidemos que estamos con un mundo complicado. Tenemos una pandemia que nos atravesó todo lo que creo que hay cuestiones que si estábamos jodidos las complicó más, como el tema de la pobreza, la cuestión social. Me preocupa la cuestión social de Navarro, lo tengo que decir. Hay gente que está pasando muy mal y me parece que la pospandemia nos tenemos que organizar para ver cómo la vamos a afrontar, porque seguramente van a venir años críticos. Y nosotros que estamos ahí en el piel a piel con mucha gente, lo vemos todos los días, así que llamo a esto de la unidad navarrense para ver cómo vamos sacando estos problemas de a poco, como sea, pero creo que nos tenemos que unir para poder sacarlo adelante. Nosotros nos comprometemos a pensar los canales para ir debatiendo estos temas de este modo, para hacer mesas, para hacer mesas de diálogo, mesas de discusión, mesas de participación, y ojalá que la radio, a través de esta nueva modalidad, también sirva de vínculo entre ustedes y la gente. Gracias por esta disposición. Nos comprometemos nosotros, en lo que a nosotros mismos corresponde con Clau, a trabajar firmemente en mejorar esta propuesta. Sí, sí. Muchas gracias. Les pedimos, pedimos una fotito. Felicitaciones por esto, porque la verdad muy bueno. Bueno, gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Gracias, gracias. Vamos una fotito, una foto. Linda sonrisa. A ver, a la una. Allá, por favor. Pero allá me quedo mirando. Porque ya parece que es como que se la ilusión de que se miran con ellos. Bueno. A la una, a las dos y a las... Listo, gracias. Y acá te dan pocas posibilidades. Chau, chicos, chau. Chau, gracias. Chau. Muchas gracias. Son muy amables. Dejame decirte un par de cosas. ¿Para qué? Dame un segundo, no sé. Ahí está. ¿Qué pasa? Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso.